Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos por Season 5, verano, serie 36. Mira lo que ha caído aquí. Yo que sé, están locos, no sé. Ha aparecido por ahí, no sé por dónde ha saltado. ¿Qué ha aparecido ahí? Ahora mismo, tan pronto te chocan como salen por ahí disparados. Pero es que no sé, no sé por dónde ha pasado. Creo que he venido de por ahí de la playa, yo que sé, o no sé. Están locos estos coches, están loquitos. Están más locos. Madre mía, 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 mía. Oye, tú, ¿qué haces en mi casa? Bueno, no en mi casa, era del vecino, pero bueno. ¿Eres un ocupa o qué eres tú? ¿Qué haces aquí? Salte de ahí. Sal de ahí. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado? Se ha quedado ahí el pobrecito. A ver. Que te vea yo, que te vea yo. Que están liando. A ver, es que claro, si yo no puedo ni moverle, no puedo mover bien para acá. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver tú, ahora hay que ver lo que encantillado. ¿Qué pasa contigo? A ver, sigues ahí. Ay, mía. A ver, ahora ya hemos roto un árbol por tu culpa, por tu culpa, chaval. A ver si puedo hacer ahí una especie de carambola. No, no, no. Bueno, pues igual, venga, que nos vamos. Me voy a subir por ahí, sin querer. ¿Qué coche tengo más bueno? Mira, me sube por cualquier lado. ¿Tú qué pasa? Venga, pero igual, venga, vamos. Vámonos, que nos dan las tantas. A ver. Temporada de tormenta. Muy bien. A ver si no es tormentosa, aunque sea de tormenta. Vamos a intentar hacer la prueba. La pareja perfecta nos da un Nissan GT-R del 17. Bien, y 10 puntos, que es lo que queremos. Parece que es nocturna, de esta, callejera. No estamos nosotros como para mirar. Que sean, vamos, porque sea de noche la historia esta, pero bueno. A ver. Casi un minutito. Un minuto y de. ¿Se ha ido ya el tío este o no se ha ido? No se ha ido, se ha quedado ahí. De camuflaje, déjale, déjale, que está muy bonito. Quédate para siempre si quieres. A ver qué pasa, chico. Cabeza callejera de esta. Y hemos, no hemos visto qué quieren usar, ¿no? Sí. Nissan y Datsun. ¿Ah? En B. Nissan y Datsun. Bueno. Datsun no he usado yo desde hace mucho, creo. Y Nissan, alguno, alguna vez. En B. Carrera callejera. Mira, yo creo que se ha ido, ¿no? Ah, oprime. Ya se ha ido, ¿no? Era un Koenigsegg. No puede. No puede ser. A ver. Era aquí, ¿no? ¿Dónde? Ahí se ha pirado, se ha pirado, chicos. Está hoy como muerto. Es como las lagartijas, se hacen las muertas. Creo que son las lagartijas las que se hacen las muertas, ¿no? ¿O qué son? Algún animal se hace los muertos. Vertebrado o invertebrado, o como sea. Reptiliano. Vale, a ver qué pillo nos toca. Y es de si yo puedo hacer un puntito, ¿no? A ver, para ayudar al equipo. Me toquen buena gente de. Se preocupen de que ganemos y ya está. Porque yo no, cada vez estoy peor y no. Aunque haga 300, 400, voy bastante sobrado. Así tampoco estorbo yo. Un poquito de medio. Cuando juegamos, que no empiezan a incordiar, a empujarte, a mitad y eso, que me pongo nervioso en el curva no fit ahí. Yo pitar en la recta para que yo me pueda apartar, pero en las curvas no, porque no sé ni por dónde tirar. Y encima si veo que vienen detrás los locos estos, los rojos, pues no sé si es por dónde apartarme. Me voy a apartar y me van a pasar los rojos también, entonces pierdo nuestro punto para el equipo. No está bien eso. Nosotros pegar lo que la gente os dejará pasar, pero cuando pueda. ¿Y qué pasa esto? ¿Que no nos unimos a la sesión o qué? Mucho más bien de eso, pero nada, nada, más vemos el día.
un saltito de alegría. Bien. Ahora, es que bien lo habíamos hecho, ¿no? Hombre, mejor que estuviera en el aire. Pero vale. A ver, entonces, aquí tenemos algún B700. Del 93, 97, también esto. Datsun también tengo, pero eso me parece que está para tierra. El Nissan Fairlady. Fairlady ese, claro. El Nissan Pulsar, que no. Yo qué sé. Pues son iguales esto y este, ¿no? Solamente cambia el año, pero. Vamos a ver. Creo que he dado al que quería usar, el del 97. Hay veces que, como no me va bien el pas direccional y lo he hecho rápido, puede quedar aliado. Hay veces que lo quiero hacer rápido y el pas direccional no ha activado, ¿no? Le quieres dar para un lado y tú le doy, pero no se ha movido. Y le doy a activar y claro, si no se ha movido, pues doy al que estaba anterior o posterior. O por abajo, o yo qué sé. En fin, creo que acepta. Un Nissan Pulsar, eso corre mucho, ¿eh? Pero vamos a ver qué tal. Yo creo que esos son más para tierra, ¿no? Los Nissan Pulsar. No sé. En buenas manos da igual para que sean. Salgo el primero, ¿no? O el segundo. De mi equipo, digo. Estamos 5, eso está muy bien. Sin tunear hay 2. O quizá el 0 lo tiene tuneado a su manera y se ha quedado en 6,91. Puede ser. Venga, yo no quiero estorbar a mis compañeros. Ojo, en una curva no me haga ahí. Uy, uy, uy. Esto huele a tuneo mío, chicos. Esto no corre. Venga, venga, pero no pases por mi lado. No venga. Ya están por los pitidos. ¿Por qué pitan? Ay, qué gente, macho. Qué gente. Esto tiene pinta de tuneo mío. Uy, 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 uy. Ya se estaban peleando. ¿Habéis visto que estaban detrás de mí? Y de repente han desaparecido. Porque se estaban peleando. Es lo que pasa, chicos. Con tanta tontería de pitarse y de eso, pues mira lo que han conseguido. Salirse. Eso no puede ser. Son verdaderas locura lo que hace la gente. Una cosa es que no jueguen bien, que lleven poco tiempo y eso, pero la cosa es que se vayan peleando con su equipo. No lo de vosotros ilógico. Uy, uy. Este coche el mío no tiene velocidad, chicos. Tengámoslo en cuenta. No creo que pueda adelantar yo a este. Ser uno de los compañeros, creo. Así puedo, por lo menos, si pudiera. Pero es que no lo veo, porque las curvas me tengo que. Uf, no puedo con él, ¿eh? No es que corra mucho, es que mi coche no. Es mi. Me temo que es tuneo mío. Me lo temo mucho, mucho. No puedo con él, ¿eh? No tengo velocidad. No tengo velocity. A ver si me equivoco. Venga, vamos a ver ahora si salgo mejor la curva. Uf, no. Y en resta, no lo sé. 1200, tengo que adelantarle. Y que el otro se esté quietecito. Tengo que adelantarle, chicos. Por la nuestra. Por nuestro bien del equipo. Por el bien del equipo, chicos, tengo que adelantarle. Ándale, ándale. No puedo, güey. No llevo coche. No llevo coche, chicos. ¡Ah! Nada. Y es porque por velocidad. No he podido con él. ¡Ah! ¡Qué mal! Y también culpa del otro por ir peleando. Hemos ganado. Ah, se han ido dos. Mira qué bien han hecho. Le han hecho al final bien esta gente. Y encima nos hemos quedado tres. Que vamos a compartir los puntos. Más puntos cuando. Como ahora que ha pasado que íbamos perdiendo. Y veas como faltan dos. O sus puntos. Por ejemplo, si tuviésemos 2.000 puntos por ahí, si se van dos, quedamos tres, pues en las posiciones. Bueno, es que no sé explicarlo bien, pero que compartimos más puntos. Que ahora mismo, si quedamos, ojo, mira, yo quedo segundo.
Hemos ganado y encima por goleada. Bueno, 1100. Pues a lo mejor quedamos tercero, cuarto y quinto y ganamos. O primero y quizá con que uno puntúe. Porque vamos a repartir los puntos muy bien. Otra vez salgo primero. Pero es que mi coche no tiene. Me falta algo y. Pero vamos. Esto yo creo que estuvo bien, ¿eh? Algún experimento que hice o algo. De todas maneras sale mejor que mis compañeros. ¿Por qué? Pero luego no tiene velocidad punta. Es lo que pasa. Después tiene buena salida, pero mala entrada. ¿A que sí? Eso. Madre mía, que vamos perdiendo otra vez. Vamos perdiendo otra vez, tú. No, ahora corrí poco, ¿o qué? ¿Y mis compañeros qué les pasa? Mía. Y si voy. Esto va a suceder. Bueno, va a suceder. Va a significar que tenga yo que ganar. Vamos, aguantar a lo. Esto. Vamos ganando. Vamos ganando. Vale. Pues yo quiero asegurar los puntos de esto. A ver si mis compañeros no se pelean, que estén lejos unos de otros. Que corra el aire entre ellos. Mira, tengo aquí, lo tengo aquí. Que me estaba. Claro. Me estaba viendo todas las luces y al final no he mirado. Bueno, ya he liado. Ya he liado. Que me he equivocado de lado. O es que se ha ido él rápidamente al otro lado. ¿Qué ha pasado ahí? Yo no sé qué ha pasado. Qué mal se ven las líneas, ¿no? Me quedo como deslumbrado y no veo la línea. Yo, claro, yo. Se ha roto. O sea, que no puedo. Que no puedo. Girar. Me adelantan dos. Vamos a perder. Vilmente. Voy. De todas maneras, es que. Aparte de la curva, en las rectas no puedo con eso. Soy más rápido. Mi coche es más lento. La salida vale para engañarnos. Vamos a ver si. No, no puedo con el primero si ya se me ha ido. A ver si mis compañeros hacen algo. Porque yo no. Yo no he podido. Y en esa curva he muerto. Y encima, fijaos, ¿eh? Ya me ha dejado más estorbado ese que me estaba ahí martirizando. Pero este no. Este, vamos a intentarlo. Pero no, no tengo tiempo. Y mis compañeros no son capaces de adelantar a uno de los otros. Pues mal, vamos. Se me queda muerto el coche este. 950. Necesito adelantarle, chicos. Necesito adelantarle. No tengo nada que me estorbe. Y no tengo todavía oportunidad de echarle el cuerpo encima. La he hecho mal ya. Yo te la he hecho mal. Creo. A ver si puedo echar el cuerpo encima, pero es que. No corro. No corro. Ahora sí, parece que se ha rajado, ¿no? Parece que se ha rajado, chicos. Ahora que hace falta que no me raje yo. Porque ya sabéis que yo no sé cubrir. No lo sabéis. No sé si lo sabréis, pero yo sí lo sé. Frena, 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 frena. Vale. ¡Uy! No, 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 no. No, no, no. Uf. Pero esperaos que corre más que yo, ¿eh? No le he dejado doblado. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Qué suerte. Pero no. Te digo, fallo y apaño y mi coche. No, que está flojillo, ¿no? Y estos dos, menos mal que no se han peleado. Yo creo que los otros dos eran los Nissan los que eran culpables de hacerlo mal, ¿no? A ver, para qué se pelean. Si iban ganando, y habrían ganado la carrera porque me habrían adelantado a mí. Y ya está. Pero es que se pelean entre ellos y tontean. Y menos mal que han tenido la decencia de irse, ¿eh? Continuar. Continuar. Qué pena la primera carrera que no he podido alcanzar. El primero, ¿eh? Pero tampoco llevaba ni manos ni el coche no es tampoco mucha cosa, ¿eh? Mira, 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 ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué están haciendo? Se están peleando. La pareja perfecta. Completada. El tuneo os lo dejaré en la descripción del vídeo. Encima, comentarios. Y si lo usáis, decidme qué pensáis del tuneo. Porque pienso que es mío, ¿eh? Pienso que es mío, por desgracia. Pero vamos, que me ha apañado. Claro, también me ha tocado, pues, lo que me ha tocado. Ya he visto que no he podido alcanzar el primero. A ver. Comparado con otros B. Estos son A.
¿Qué pasa aquí? Aquí hay un B. Es mucho más rápido este. Este también, bueno, muchísimo más. Este es más lento. Este es más rápido. Todos son más rápidos menos el mío. El mío. Dos, tres, hay más. Dos hay más lento. Y este es más rápido. Todo, normalmente todo. Don't give up. Este es buen tunelador. Este lo he usado algunas veces en algún tuneo y. Entonces este es mío. Yo creo que es mío. Creador. ¿Lo he puesto bien? Creo que sí. A ver. Tengo uno también en A. Sí, es mío. ¡Ay, madre! ¡Le daré! Ayer lo toqué un poco. Ayer lo toqué. Es verdad, si este es. Vale, igual. Estuve ayer, creo, que me toqué las narices. Esperamos que no probé ni nada. Ahora es cuando lo he probado. Realmente. Vale, 661, 742, 236. Este también estuve yo entonces toqueteando. Y entonces, pero a lo mejor el 93 fue el que pienso que también es mío. Pero antiguo. Es igual. Este vale. Vale para lo que vale. Para nada. En fin. Que me voy a Aventura Rally. A seguir con la historia esta. Y nada. Que muchas gracias por verme. Cuidado mucho. Saludete. Los tuneos siempre están en la descripción del vídeo. Encima de los comentarios.